tarta tatén de plátano. Para empezar este postre espectacular, comenzamos cortando la placa de hojaldre por la mitad. La ponemos sobre papel de horno y ponemos un poco de azúcar por encima. Cubrimos el hojaldre con un poco más de papel de horno y ponemos peso encima para que no suba. Por ejemplo, una bandeja de cristal. Nos vamos al horno, 180 grados, durante unos 15 o 20 minutos. Y mientras, ponemos el resto del azúcar con un poco de agua en una sartén. Vamos haciendo un caramelo añadiendo la mantequilla para hacer una gloriosa salsa toffee. Por otro lado, pelamos los plátanos y los cortamos en tacos gruesos. Cuando el caramelo esté rubio, añadimos los trozos de plátano que se irán cocinando poquito a poco. Sacamos el hojaldre del horno y, aún en caliente, marcamos porciones redondas con un aro metálico grande. Cuando se enfríe la masa, será mucho más fácil sacar estas porciones de hojaldre. Para montar la tarta, ponemos el papel de horno en una bandeja y colocamos el aro metálico grande con el que habíamos marcado el hojaldre. Vamos poniendo los trozos de plátano con caramelo toffee dentro del aro, haciendo una capa compacta y salseando con más caramelo. Dejamos que se enfríe durante unos 5 minutos para no quemarnos y pasamos el aro al plato. Después, aromatizamos con un poquito de ralladura de limón, colocamos de nuevo el disco de hojaldre bien crujiente y retiramos con mucho cuidado el aro. Rematamos con una buena bola de helado de vainilla y una hojita de menta fresca. ¡Y lista! ¡Tarta tatén!